Tengo 22 años. Hace un año fui diagnosticado de fallo renal. Actualmente, en menos de un año, ya me he transfundido como 13 pintas de sangre. Es bien difícil saber que quizás pases mucho tiempo de tu vida conectado a esa máquina, ¿sabes? Pienso yo, verdaderamente eso no es vida, ¿sabes? Por eso creo que a mi mamá se le cae el mundo cuando se enteró que había enfermado y tenía que 3 veces por semana llevar un tratamiento. Estas palabras ayudan a recordar que el cuerpo humano es una perfecta combinación de elementos, órganos y sistemas que, sin embargo, pueden fallar por diversas causas. Cuando eso ocurre, la ayuda solo se puede recibir de otro ser humano. Cada uno lleva en su corazón el deseo de vivir y ayudar a otros a vivir. Para mí de verdad es un regalo. Y pues que ustedes puedan llevar el mensaje y conseguir una gran cantidad para tenerla para esas personas más necesitadas sería lo perfecto. La Embajada de Activistas por la Paz ha encontrado en la donación voluntaria de sangre un vínculo para que personas en diferentes países se sumen solidariamente, mejorando la calidad de vida de millones de pacientes, teniendo seguros y abastecidos los inventarios de sangre. La sangre no se puede fabricar ni sintetizar en ningún laboratorio. Solo puede obtenerse por medio de un acto solidario de un donante. Y aunque el tiempo de vida de cada unidad de sangre es muy corto, hoy, gracias a la tecnología, se pueden separar sus componentes y beneficiar así a un mayor número de pacientes de enfermedades como la anemia, cáncer, trasplantes de órganos y accidentes que producen hemorragias o quemaduras. En la sangre está la vida. Se realiza con el apoyo de entidades del área de la salud gubernamentales y no gubernamentales, medios de comunicación y miles de voluntarios que superaron la meta propuesta. ¡Donando la sangre de la vida! La sangre está la vida, es la savia de la vida. Haciendo énfasis en centros educativos, se dejó sembrada una cultura de donación de sangre en nuevas generaciones. La parte de educación es vital, es muy importante, se aclaran las dudas, muchas veces pues ya las personas saben si pueden o no pueden donar, aquellas personas que no pueden donar pues no estarían llegando y verdad esperando a ser atendidos y que se les aclaren sus dudas. Realmente sí hay un cambio, realmente lo que hacen ellos y el empeño, el amor y el ambiente que le ponen, se hace que la gente se acerque a la carpa porque, pues, como te decía anteriormente, la gente no le gusta, le tiene miedo a las agujas y pues son reacios a la donación. Pero con toda esta labor y con toda la música sí mejora la afluencia de gente y aumenta el número de donaciones. Resultados de la segunda jornada internacional de donación de sangre. En la sangre